certificación implica que más consumidores y empresas van a poder elegir atún con el sello azul de MSC, asegurando un origen sostenible de esta especie tan apreciada. Quiero felicitar a MSC por su labor. La Secretaría General de Pesca colabora activamente con esta organización sin ánimo de lucro, contribuyendo a sus procesos de evaluación, aportando información sobre el cumplimiento y la gestión de las pesquerías evaluadas y participando en talleres enfocados en la definición de acciones de mejora para las pesquerías. El hecho de que organizaciones como AGAC busquen el reconocimiento de MSC en proyectos tan importantes refleja el prestigio que goza el sello azul de MSC en el seno del sector de la pesca y de la acuicultura y cada vez más valorado por parte del consumidor. Pesca sostenible es parte de la solución. Y eso es lo que venimos a decir hoy en día. Nos interesa a nosotros más que a nadie, porque vivimos de ello. Nuestros 2.000 marineros, a bordo de los barcos que estábamos en los tres océanos, viven de ello. Las compañías son compañías familiares, la mayoría, que viven de ello y que se empeñan en que mantengamos este sistema de pesca de la mejor manera posible y de forma sostenible. En este esfuerzo, AGAC probablemente ha querido hacer de esta línea de trabajo de profundización en torno a la sostenibilidad, con verificación externa, con transparencia, con compromiso de mejora, una de sus líneas maestras, una de las señas de identidad con las que poder, en primera instancia, decía antes, diferenciarse, en segunda instancia, generalizar ese ejemplo en otras flotas.